Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raúl y esto es Reseñas de Juguetes. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Parece que es maratón de One Direction, pero ya les había mostrado que había comprado dos colecciones de muñecos y pues quiero aprovechar que es el mismo día para enseñárselos. Entonces, bueno, esta es como la segunda parte. En esta ocasión tenemos a estos muñecos, que son de la segunda generación, me parece que salió de estos muñecos de One Direction. En el video pasado vimos la primera generación. Y bueno, de la primera generación a esta generación, la verdad es que sí hubo muchos cambios, tanto en los empaques como gráficamente, como en ellos físicamente. Y el cambio más importante es que cambiaron los moldes de la cara. Personalmente a mí me gustan más las caras de los otros muñecos, porque estos sí están un poco raros. O sea, hay un par de estos muñecos que de verdad no se parecen y, o sea, por ejemplo, el de Harry está horrible, pero bueno, ahorita lo vamos a ver más de cerca. Entonces vamos a empezar con Liam. Vamos a mostrar la caja. Aquí tenemos a Liam con su foto y ya se ve un poco más grande de la foto anterior. Y en la ocasión pasada solo tenía la foto y ya. Ahora le pusieron la foto, el autógrafo, y no sé si recuerdan, pero cambiaron el logotipo. En el otro era negro y este en ocasiones rojo. Entonces aquí tiene como un pequeño pin que dice I love Liam. Todos los muñecos tienen el suyo. Aquí tenemos el nombre. Y bueno, les voy a mostrar las caras. Vean la cara de Liam. Siento que no lo lograron tanto con este cambio de molde de cara, pero bueno. Él está utilizando este pantalón como color khaki y esta sudadera gris. Todos los muñecos están con este micrófono en la mano. Y bueno, aquí tenemos la cara de Liam. De verdad, el muñeco pasado a mí me gustaba un poquito más. Entonces, pero bueno. Aquí tenemos el lado de la caja, que ya tiene como cosas de concierto, fotografías. Y la parte de atrás, que dice Video Collection. Entonces, aquí viene. Y bueno, miren, estos muñecos los vendían en Sears en $399. Igual estos yo los compré por internet, no había visto que aquí le dejaron el precio. Igual me los vendieron completos. Y pues nada, los compré en Mercado Libre igual, me costó como igual $2,600, $2,500, algo así. Y me los dieron todos. Ahora vamos a ver a Harry. Aquí tenemos a Harry con su nombre, su autógrafo, el logo de One Direction. Igual está utilizando este pantalón como beige, como khaki. Tiene su micrófono. Está utilizando esta camisa de cuadros, azul. Y bueno, aquí está su cara. De verdad, no siento que se parezca mucho. O sea, ni siquiera el pelo. No sé, está muy raro. Creo que este es el más raro de todos. Pero bueno. Aquí tenemos su nombre. Su de este de I Love Harry. Y el resto de la caja ya no se los voy a enseñar porque en todos es igual. Luego tenemos a Zayn. Aquí está su foto, su autógrafo, el logo. Igual, todos tienen como colores parecidos en la ropa. Igual un pantalón como khaki, su micrófono. Y él está utilizando un suéter blanco con una playera blanca. Y aquí tenemos a su cara. Ustedes coméntenme si creen que se parecen más estos que los de la primera generación. Tiene su perforación, su peinado, el nombre y todo. Luego tenemos a Louis, aquí tenemos a su foto, su autógrafo, su pantalón rojo, su micrófono y esta playera que no me gusta mucho. Creo que es de las que más se parece. Aquí tenemos su cara, creo que sí se parece. Tiene un poco los dientes como raros, no sé si alcancen a ver. Pareciera como que chuecos, no sé. Pero bueno, esta es su cara. Y por último tenemos a Niall. Aquí tenemos a Niall con su autógrafo. Igual está utilizando este pantalón como khaki, como beige, su micrófono, y está utilizando esta playera que es azul con los bordes blancos. Y aquí tenemos a su cara. Igual no creo que se parezca, creo que el más, sí, más se parece es Louis y luego Zayn. Los demás yo considero que no se parecen, pero bueno, quise tenerlos para tener los mismos muñecos pero con distinta ropa y distinta, pues distinta cara. Entonces yo creo que también son de colección. Aquí tenemos nuevamente sus caras y todo. Y todos los muñecos.
hijos. Y pues nada, yo no soy 100% fan de One Direction, pero sí me gusta su música. De hecho, los fui a ver en concierto aquí en México. Y pues la verdad es que estuvo padre. Y sí tienen un par de canciones que me gustan mucho. Pues nada, quise agregarlos a mi colección. No soy Directioner, quiero decir. Pero sí creo que fueron un buen grupo. Y pues bueno, yo creo que esto es todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darme like, comentarme qué opinan, qué muñecos les gustan más, estos o los de la primera generación. Después de esta generación volvieron a sacar estos mismos muñecos, pero con otra ropa. Y luego sacaron estos mismos muñecos, pero con un mecanismo que tenían aquí en el pecho. Un botón, entonces tú le picabas y cantaban un fragmento de una de sus canciones. Pero esos ya no los conseguí y no creo comprarlos. Yo creo que me quedo con estos. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles para más reseñas de juguetes. Hasta luego.